Viene la pelota larga buscando a Jesús Hernández. Primero estuvo el corte Carlos Javier. Zambrano. Tiró el centro Zambrano arriba para sacarla Carlos Javier López. Infracción contra el central de Mineros. Tienes el mago. La pelota a la izquierda para el panameño Ovalle. Levanta el balón, viene largo arriba, golpe de cabeza. Aparece López sacando el balón para Noguía. Se sacó la marca de Gómez y arranca por el centro. Viene el contraataque del equipo Alzamora. La pone a correr larga arriba. Finalmente el argentino. Latinoamérica. El balón quedando largo arriba, golpe de cabeza para López. Sacaron. Para quedarse con el esférico. A lo largo de Salazar. El zurdo arriba el balón buscando a Aquino, anticipa Fanny. Da pivotear Brian Hurtado. Primero estuvo atento en la marca. Por ahí el jugador Leonardo Aponte. Termina salida y la consigue con el capitán Ricardo Andreotti, que se da la vuelta, pone la pelota para Darwin Gómez. Ojo que entra al área. El primero estuvo el corte de Carlos Javier López, la estrella. En punta el delantero Iriberri. Mandó el pelotazo en el fondo sin problemas para dominar. En Mineros estaba Carlos Javier López. Rocco, línea final, tiró el centro. Rocco arriba, va llegando Arango, le pegó Arango. Al final Nelson Hernández controla en la salida. Esa metía el centro, atención, línea final, centro que venía buscando al taca. Mineros, enganchó hacia adentro, buena mague, tira la pelota para nadie, Filipeto que anticipa. Joan Arrieschi y el argentino Imanol Iriberri, atacantes. Arriba la pelota, aparece primero Javi López, central con mucha solvencia. Se roba aquí Pedro Ramírez, viene para quedarse con el balón. Engancha, se mete en el área, viene el gol de Tochira. Muy bien lo de Javi. Ser efectivo esta pelota quieta del conjunto negriazul. Javier López que va jugando por la banda con José Marrufo de primera para el jugador. Y busca el segundo para tener ese chance y mantenerse en el primer lugar. La pelota en salida para Mineros de Goyada con Carlos Javier López. Llegamos a la primera media hora de este compromiso. Listo casi el medio para que la maneje el Minino. La dejó corta Aristóteles que enmienda la plana y la toca con Javier López. López que va buscando compañía por el sector izquierdo. Intenta buscar en largo al jugador.
va por el medio, termina recuperando la posición ahora el cuadro de Mineros de Guayana. Cancha, va jugando Rivero, Víctor Rivero por el medio, Mirino Flores, hacia atrás, el toque con Carlos Javier López por la izquierda. Saca la pelota Gómez, la va recuperando Luis Carlos Melo, metió por el centro, sin embargo la pelota la recupera Javi López, entregando... jugador extraordinario. 10 años en Venezuela. Arranca, levantó, buena pelota, quedó en el área, el marco, golpe de cabeza. Que ya respuesta le está dando la afición esta noche aquí en el estadio Agustín Tovar. Buen centro, la pelota viene al área, arriba, golpe de cabeza. Estoy contento así, centro de Rojas. La mete para López, que quiere el empate, López. Ahí está Fini. No, yo no cambiaría todo, tío, como ayudante de campo tuyo. Y Edwin Aguilar, vamos a ver qué termina haciendo el profe. Estos son todos importantes en el juego. La pelota arriba, busca López y va a hacer gol. ¡Gol! Tengo con River también. La velocidad, ¿no? El maestrico González, el centro, ¡gol! ¡Gol! El Deportivo Táchira, el remate del maestrico. ¡Gol!